Empezamos con el tema del próximo acto, que es en abril recién, para la entrega y firma de escrituración de Escribanía General de Gobierno. Son las escrituras que se han firmado el año pasado y nuevas escrituras para firmar. Eso va a ser en principio en abril, no tenemos la confirmación de la fecha, se haría el acto acá en Chacabuco para la entrega y firma. Eso es lo próximo que tenemos para lo que es firmas de escrituras. Luego, también aprovecho para esta oportunidad, lo que vamos a iniciar este año para retomar son los trámites de regularización de dominio, que también están reguladas por una ley y hay que avanzar con el tema de esas escrituraciones, así que esa es la idea y el proyecto para este año, iniciar y retomar esos trámites, ¿sí? Pendientes. Bueno, en principio seguimos también el trabajo realizado por la directora Clelia Cuoso en su gestión acá como directora y continuar con todos los trámites de escrituraciones pendientes, ¿sí? Sociales también, que eso es importante para la gente, el que no puede acceder a la escritura, tenemos una ley de escrituración social que permite en ciertos casos que puedan acceder a la escritura a través de Casa de Tierras. La Escribanía General de Gobierno justamente es quienes vienen en abril a la entrega y firma de escrituras. Ellos son los encargados, digamos, el trabajo en conjunto nuestro es con Escribanía General de Gobierno y Subsecretaría de Tierras también, ¿sí? El procedimiento este que te comentaba que vamos a reactivar o retomar este año, se trabaja con la Subsecretaría de Tierras. También lo que tenemos pensado para este año va a ser el acto de entrega de las escrituras de consolidaciones que se firmaron el año pasado, también a fines de año, que también son parte del mismo procedimiento de trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Tierras, también este año van a tener las que se firmaron a fin de año la entrega de las mismas, ¿sí? Así que bueno, y también otro tema es el de los planos y barrios que todavía no tienen acceso a las escrituras por la registración y aprobación final de los planos, que también estamos en trabajo conjunto con lo que es la Subsecretaría. Y tenemos planificado una reunión para ver e informar en qué estado se encuentran los mismos para poder acceder a las escrituras de esos barrios. En enero el horario es de 8 a 12, ¿sí? Y después durante todo el año es de 7:30 a 13 horas. En enero tenemos el horario reducido. Yo estoy todos los días para lo que es la atención al público. Se acerca mucha gente con consultas y dudas, así que eso no hay ningún inconveniente. Al contrario, se atiende a todos los que quieran consultar algo respecto siempre a lo que es las escrituraciones. Otra función de esta oficina es la protección a la vivienda, o sea que también otro trámite que hacemos es el bien de familia, que en algunos casos también se puede hacer a través de esta oficina. Y principalmente todo lo que es escrituración y vivienda familiar, que sería la protección a las viviendas en algunos casos, también posiblemente hacerlo por acá. Siempre todo eso es en conjunto con la Escribanía de Gobierno. Clelia estuvo hasta el 10 de diciembre, así que todavía también está porque a veces viene para ayudarme y algunos temas que han quedado y es la oficina donde estaba ella, también en el edificio Pueyrredón, primer piso. Así que para todos los que tengan alguna inquietud o consulta respecto a las escrituraciones de sus casas, pueden pasar y los voy a atender, así que pueden pasar cualquier día.